Bueno, van a fondear el equipo con semirrígido. Ahí va el Guido. El Guido con el Ari. Ahí sale. Esa. Fondeando dos equipitos con el semirrígido. Ahí van los muchachos. La van a tirar lejos, parece. Otra forma de fondear, amigo, con un semirrígido. En este caso, liviano, muy liviano para meterlo. Así que bueno. Allá están los equipos. Campamento. ¿Se fueron ustedes, boludo, lo estamos poniendo? Sí, vimos. Pero estábamos boludeando. ¿Qué era? ¿Eh? ¿El qué? ¿Qué era? ¿Un lobo? ¿Un lobito? ¿Estaba seguro? ¿Estaba vivo? Sí, estaba planchado durmiendo. Otra genética. Vamos. Hembra, Calamur. Hembra. 228. Día del Carandí, segundo escalandrún hermoso, amigos, con mucha historia este pique. Ahora voy a mostrar un poco el campamento. Kevin, jugando la pelota. ¿Qué está haciendo Guido acá? La bondiola, un poquito de cerdo. Mirá. Y una calabaza. A pleno estamos. Tito. Viendo mi Tito. Oh, se cansó mi Tito, el tiburón. Se cansó. La visita de Ezequiel, que no vino a visitar. Gracias. No, ahí me dio que está sonando. Es el de arriba, uno.
Todavía unos cuantos equipitos tirados. Luquita salió corriendo, se pensaba que tenía un pique. Recién terminamos acá el segundo escalandrún. Campamento a la sombra. A pleno el equipo. Hoy con algo para contar. Nos vino a visitar Raúl, el padre de Sebastián, que es no vidente. Nos va a contar. Osvaldo, Osvaldito, después de tanto año, ¿qué te pareció tener una cañita en la mano con un buen tiburón? Y la sensación es muy linda, la sensación de sentir que tenés un peso del otro lado que te tira y vos lo tenés en la mano y lo estás trayendo de a poquito, eso la verdad que es muy linda. ¿Obligado a volver otra vez? No, no, sí, sí. Esto te va a agarrar el gustito de a poco, no hay nada que hacerle. Gracias, Seba, por traerlo. ¡Vamos, Osvaldo! Dando Osvaldito, un lujo tenerte acá en el campamento. Fue muy lindo probar esa sensación y te da gusto, la verdad que da gusto. En tu ratito vamos a sacar otro, Osvaldo. Sí, lo vi después también. Así que bien, a full el equipo acá. Kevin. Tiene una bolsita en la mesa. Bueno, amigos, qué contarles. Experiencia única. Osvaldito con ese tiburón, persona no vidente. Así que bueno. ¿Qué más pedirle a todo esto? ¿Qué más? Completo hoy el día, enero, la segunda salida de enero, así que tremendas vivencias, que sigan todo esto. Espectacular, miren lo que es la juntada. De 10, los chicos se divierten, todos, toda una hermosura, amigos. Mando un abrazo enorme a todos. Las mejores pescas como siempre. Mira, Guille, cómo se hace la revolución. La quería ver en acción, Guille. Mira qué remerita. Tenemos un buen toco acá, Guille. ¡Guarda! El pen de Lari. Bueno, amigo, el Speed Fisher que me vendió Ari, ahí lo tiene en acción. En tu ratito le muestro lo que va a sacar. La Casting Revolution 420 que me vendió el Guille. Vamos a ver cómo se hace, ¿eh? ¡Vamos, Guille! 40 minutos hace que estamos, Guille, ¡vamos! Así estamos, amigo. El tercer escalandrún del día. Vamos, Ezequiel.
mascota, macho, faro Carandí, hermano. 2 metros 38. ¿Qué tal, Luca? 83 29 Dale alcohol, saque la lengua, saque la lengua. ¡Vamos, faro querido! Bueno, amigos, recién venimos a soltar un macho de 2.38. Pen Spinfisher Suma Revolution, que me vendió Guille de Pigüé, anzuelo circular de la Boquita. Así que hermosa pelea, amigos. Mano le podemos pedir a este mar. Dos escalandrunes y un pacota macho. Después de un día espectacular de pesca en el faro Querandí, llega la noche y llega lo mejor. Estamos guisitos para que elijan, asadito, guiso para los nenes y para algunos grandecitos también. Acá sorpresa. Hola Kevin Vega, Luquita. Siempre, y así estamos, salimos, tranquilo y más. Amigo, bien, salud. Salud, Dani. Salud ese. Gracias, espero, espero que lo hayan pasado bien. Una locura, gracias. Ahora. Lleno, querido, hoy se pescó, hoy se bebe. Salud, amigo. Salud. Acá con los bichinquis. ¡Salud! ¿Cuándo va a venir, chileno? Hola a toda la gente linda. Recién llegaditos a casa, domingo, del faro Querandí. Así que bueno, a bajar todo, limpiar un poco y prepararse para mañana, para empezar la semana laboral. Pero bueno, contento, como siempre. La segunda salida de enero, con mucho éxito, gracias a Dios. Nos tocaron dos días muy lindos. Sabíamos que teníamos la posibilidad de agarrar algún escalandrún grande. Bueno, agarramos dos escalandrunes grandes que fueron marcados, que le pudimos sacar una muestra genética a cada uno para mandar a los biólogos. Así que bueno, tarea concluida, muy contento. Y de postre un bacota macho en un equipito muy liviano, que bueno, que fue la frutillita del postre, donde todos nos pudimos divertir un rato y pelearlo hasta poderlo sacar y también devuelto al agua y marcado. Así que bueno, segunda salida de enero, un éxito total. También muy contento porque uno de los chicos que pesca con nosotros llevó el padre, que es una persona no vidente, y bueno, le pudimos dar la caña donde él sintió muchas cosas que le pasaban antes cuando veía y que le gustaba la pesca, así que se fue muy emocionado. Ya lo van a ver en el video. Así que todo de 10, amigos. ¿Qué más les puedo contar?
bueno, ya lo van a ver todo, así que espero que les guste, que se suscriban al canal, que siempre me dan una ayudita. Y les mando un abrazo grande, como siempre, y las mejores pescas, amigos. Cuídense.